It's time to dress up right. Uh -huh. It's time to raise the curtain over uh -huh. our oh, To introduce this show, that's what we're here to do. So it really makes us happy to introduce to you. Hey, Thomas y Caballeros. Woo! Oh, hey. Hey.

¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Me alegro de veros, espero que estéis bien. Eh, ya vuelvo a estar aquí un miércoles, esta vez solito. Eh, veremos el miércoles que viene o puede que haya novedades en el Noche Noche Pop y puede eh, que lo pasemos a otro día. Otro día en que Gonzaga pueda estar aquí haciéndome compañía. Pero bueno, hoy estoy yo aquí. Hoy quería hacer Noche Noche Pop. Espero que se me escuche bien. Eh, si no, decídmelo, por favor, ¿eh? Por favor, eh, porque tengo aquí el micro y no sé si lo tengo bajo, lo tengo fuerte o lo tengo como lo tenga. Eh, ya sabéis, esto es eh, Noche, Noche Pop, el spin-off de Nostalgia Pop, donde hablamos de la actualidad de la cultura pop, de series, pelis, videojuegos y todas las noticias relacionadas con este mundillo eh, friki, friki, que tanto nos gusta. Eh, hoy estaré yo solo, hoy no está Gonzaga conmigo, así que intentaré salvar los papeles yo como pueda. Pero eh, no os preocupéis porque tengo, <laughs> tengo, un, tengo un, un, un as en la manga para que esto dure un poquito más de lo normal. Eh, si oís patitas por aquí, es, hoy tengo a Aslan conmigo eh, haciéndome compañía. Así que puede que se esté paseando por aquí todo el rato, eh, por el parque. Así que espero que no haga mucho ruido. Eh, y nada, lo que os iba a decir, hoy tengo, tenemos, sí, sí, está Aslan por aquí hoy, sí, sí, lo tengo aquí, no sé qué hace ahora, qué está, qué está haciendo. Eh, hoy tengo preparado ahí una ración de noticias, noticias random, como siempre me gustan, como no he podido ver muchas películas, eh, hablaré de lo que sí que he visto, que es la serie de los Muppets, y luego haremos un poco ahí retrospectiva de los Muppets, que por cierto no los había puesto aquí. Y, y charlaremos aquí un poquito de todo y, y, y de todo. Y sí, 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 se acaba de morir Tina Turner, ¿eh? eh yo también lo acabo de ver las noticias hace... Nada, eh, 20 minutos, así que una lástima. Fíjate que voy a decir, es un poco incorrecto, pero yo pensaba que ya se había muerto. Como lo habían hecho la película aquella, y siempre se lo hacen a... Um, cantantes o artistas que ya no están, pues mira que me había pensado que hacía tiempo se había muerto, pero sí, una pena, una pena, Beatriz Rico estará muy triste porque es muy fan de Tina Turner, fíjate, hasta el punto de que yo cuando me he enterado me he acordado de ella, eh, porque en su libro hace mucha referencia a Tina Turner, pero bueno, no, nos enrolle, no me enrollo más, eh, déjame recordar lo de siempre, hoy estoy... Os voy a decir una cosa, y estoy muy disperso, muy disperso, porque hoy he tenido un día, un día de esos de, 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 de para olvidar, un día de eh, envolverlo en papel y a la basura. Todo consecuencia de lo que yo os expliqué, de la movida que tengo aquí con la reforma. Eh, hoy debería haber aparecido alguien y no ha aparecido nadie. O sea, es, 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 es un, un, un agotamiento mental constante que que me va, me va a acabar conmigo esto, va a acabar conmigo. Espero que no. Pero tela marinera, tela marinera. Así que, pero aún así tenía ganas de hacer esto. Así también me despejo un poco y charlo de cosas que me mola. Si sí, estoy aquí en compañía. Aunque tengas lana aquí conmigo, pero estoy con más compañía. Así que nada. Eh, déjame recordar antes de, de nada. Si estáis viendo esto y queréis hacer comentarios en el chat, ya sabéis, darle al botoncito a seguir, le dais al corazoncito. Y podréis seguir el canal y podréis comentar aquí en el chat. Y tendréis los emoticonos de los gratuitos que vienen con el canal. Solo por seguir, que seguir es gratis. O sea, no vale nada de dinero. Um, y tendréis aquí, no me acuerdo cuáles son los gratuitos. Creo que Mario, Luigi, de la peli del 93 y algunos más. Y, y formaréis parte de la comunidad de Nostalgia Pop, que la última vez que lo miré éramos 777 para ser más exactos, o sea, 777 no está mal, estamos ahí creciendo poquito a poco, eh, a punto de llegar a los 1000, ya sabéis que cuando hagamos 1000 fiesta, algo, tengo algo preparado para los 1000, tanto aquí como en YouTube, en YouTube ahí también estamos con unos 800 y pico, a ver si antes de que llegue el verano llegamos a los 1000 y lo celebramos a lo grande, ¿eh? sería bonito llegar al verano con 1000 suscriptores en YouTube. Oh, y Milen Twitch, bueno, eso sería maravilloso Pero bueno, me conformo con que lleguemos a una de las dos plataformas eh, Así que si estás viendo esto en YouTube, amigo o amiga Dale a suscribir, anda, dale a suscribir Que creo que me lo he ganado ya, ¿no? Después de tantos programas Y, y si queréis apoyar el canal de una manera eh, pues más económica De una manera económica podéis suscribiros para eso tenéis el botoncito de suscribirse, tenéis la estrellita abajo y podéis suscribiros. Eh, ¿Os tenéis que dejar pasta? Depende. Si tenéis Amazon Prime, no, es gratis. No os vale nada. Cero patatero. Le dais el botoncito. Hay una opción que es con Amazon Prime. Linkáis cuentas y ¡pam! Os suscribiréis al canal y a cambio. No veréis anuncios, tendréis más emoticonos del canal. Y lo más importante, apoyaréis eh, la causa, que no hay nada más bonito que eso en el día de hoy. Y además me haréis muy feliz y eso está muy bien también. Eh, recordad, eh, los que os suscribís habitualmente que tenéis que ir renovando cada mes. Lo digo porque hay algunas suscripciones que no os habéis acordado de renovar. Así que si estás viendo esto y tienes la opción de darle a suscribirse, dale porque eso quiere decir que te has, has de renovar la suscripción. Si quieres, claro. Si no tienes Prime, vale cuatro brillos. Nada y menos comparado a todo lo que os ofrezco yo semana tras semana. Sí, pues dicho esto, vamos a tirar la intro del Noche Noche Pop. Vamos a escuchar a Emilio Aragón y volvemos con las noticias de hoy, ¿vale? Venga, va, 3, 2, 1, va, canta Emilio. Si escribes Lady Di, te suena Lady Di. Todo esto es tan extraño, que te puedo ocurrir? Que escribas a que espere, y te suene Shakespeare. Le dije a ¡Pum! Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Eh, qué bonito ese intro, ¿eh? Y sobre todo cuando va fluido y no se queda clavado. <laughs> gracias por los ánimos, Rivas, gracias. Eh, créeme que hay días que los necesito y hoy es uno de ellos. Así que los cojo y. Y, y los agradezco. Eh, Vamos a, a por las noticias. Vamos a entrar en las noticias eh, de hoy y vamos a ir tirando. Vamos a ir haciendo. Y venga, pim pam pum. Vale, la noticia. Eh, Arnold Schwarzenegger explica cuál fue su película más infravalorada. Esto ya sabéis que esto es vía Vandal, eh, que es un habitual de este canal, sobre todo porque no me hace consumir recursos, redactan bien y, y no ponen tanta publicidad. Así que. Vandal desde aquí, yo agradecido. Esta es una noticia de hace poco. Y del actor que se ha despedido de Terminator, esta semana ha salido que no va a hacer más Terminators, eh, Schwarzenegger. Así que nos quedamos con la última que fuera de Resurrection, no me acuerdo, Salvation, ¿no? A mí no me pareció tan mala, me pareció decente. Eh, pero bueno, parece que se ha despedido el personaje y a raíz de eso, como siempre... Le preguntan por otras pelis eh, de su carrera, ¿no? Y esta vez eh, le han preguntado por eh, su película más infravalorada. Que como vemos aquí en, en el. En Grandote, eh, este, Jack Slater, por supuesto. <laughs> Sarah Connor. Eh... Que este, este Jack Slater, eh, del último gran héroe, película fetiche del canal del que ya dedicamos un programa, por cierto. Eh, un programa entero, el último gran héroe. Debo ser eh, la única persona en el mundo que ha hecho eso, pero eh, ahí contento. Entonces, bueno, dice Arnold Schwarzenegger que se ha despedido de forma definitiva de Terminator, está inmenso en un repaso constante de su carrera. El actor, el actor que estrenará Fubar en Netflix. Ha elegido cuáles son sus películas más, mític, más míticas y los momentos más complicados de su carrera. Eh, dice que es Schwarzenegger, que no duda en señalar cuáles son sus peores películas y que siempre ha sido muy perfeccionista. Ha concedido una larga entrevista de Hollywood Reporter, en la que habla sin tapujos, y de, eh, del desenfadado y meta referencia al film de acción de John McTiernan, que es el último gran héroe de películas estrenada en 1993, como ya sabéis y que tuvo muy, mucha mala suerte porque compitió con Jurassic Park. Se estrenó el mismo día que Jurassic Park, lo cual fue un desastre. Eh, dice, fue masacrada antes de que nadie la viera. Fue lit literalmente un ataque político porque yo estaba haciendo campaña por el expresidente George Bush, pero ganó Bill Clinton. El último gran héroe era estupenda, no fantástica, pero estaba infravalorada. Explica Schwarzenegger que piensa estar recuperándose con el paso del tiempo siendo reivindicada por las nuevas audiencias y públicos. Ahora cada vez más gente la ve y dice, me encanta esta película, estoy recibiendo los royalties residuales, así que sé que es verdad. Hizo dinero, eso siempre es importante para mí, porque el mundo del espectáculo, porque es el mundo del espectáculo, ¿no? Eh, exacto, pues él dice que fue una campaña política, eh, si habéis visto el programa que hablamos de ello, fueron más factores, fueron unos... Eh... Se juntaron una tormenta perfecta, ¿no? Por las reescrituras de guión. Eh, de. Pff, creo que pasaron cuatro manos por allí. Eh, fue. Eh, el ego de Schwarzenegger, que entonces era su primera película producida y quiso controlarla. Eh, del todo. Y fue la mala suerte estrenarla cuando se estrenó. Así que. Bueno, está bien que. A Chocha le mole el último gran héroe, porque yo, como os he dicho un montón de veces, es una de mis pelis favoritas y, y me alegro de que, de que al menos su autor, <laughs> o bueno, su autor, su actor protagonista, eh, la recuerde con cariño, que eso está bien. Es como cuando veo a uh, actores, yo qué sé, estos actores que rajan de sus pelis más viejas, es como, pero tío. Yo tengo un poco orgulloso, hombre. Que la vida. La vida es corta para aquí criticar todo lo que has hecho, ¿no? Pero bueno, esto ya sabéis que es la primera noticia. Así como para entrar un poco en calorcito, algo así un poco nostálgico. Eh, porque ahora empezamos con las noticias eh, fuertes. Y otra vez, otra vez, otra vez, Rivas, vuelve a salir aquí. James Gunn. <laughs> No hay noche noche pop sin James Gunn, ¿eh? eh como siempre, ya sabéis James Gunn, eh, que se está encargando del nuevo DC Universe o DCU, eh, siempre está metido en en movidas increíblemente. ¿Cómo puede ser, eh? Dice James Gunn está ya entre los rumores de DC y aclara la situación de Superman Legacy. El coceo de DC Studios no puede más. Ya ha puesto punto y final a la cantidad de rumores sobre Superman Legacy. Que están circulando por redes sociales. Eh... Bueno, esto es lo mismo de siempre, ¿no? James Gunn ha hecho los Guardianes 3 y como siempre eh, tiene que salir a colación. Y parece que ha estallado en Twitter y ha cargado contra todos aquellos que comparten rumores que no son ciertos y que no van a ninguna parte. Lo que hay algo que me intriga mucho de James Gunn es... Que lo he visto más de una vez contestando eh, tweets que dices: Pues no tienes cosas que hacer, James Gunn. Y te pones a contestar tweets de haters. Dice. Dice, me están bombardeando con rumores de mierda de DC esta mañana. Reiteraré la regla general de no creer nada a menos que venga de mí o de Peter. Pero a menos que sea especialmente atroz, voy a reducir la maquinaria y parar esto. Lo siento, lo sé, es una de mis tradiciones favoritas. Eh, hay tres razones para esto. Una, algunas personas están inventando mentiras para llamar mi atención o para obtener clics y no quiero fomentar eso. Dos, he leído 100 rumores esta mañana. Uno de ellos es verdad a medias. Así que no quiero que me usen como una forma de que la gente lance tonterías a la pared hasta que algo se pegue. Y tres, estoy haciendo el storyboard de Superman Legacy y no tengo tiempo. Que tengas un buen día. Eh... Exacto, Rivas. Exacto. Eso es lo que yo también creo, que qué necesidad tienes, eh, Gunn, de contestar a los haters y de meterte en arenas movidizas. ¿no? Es bastante innecesario, creo. Es bastante innecesario, pero parece que le gusta, le gusta. Y es que ya sabemos que James Gunn eh, vino de la troma y no le da miedo mancharse la ropa ¿eh? para... Sí, es, es, es un, una actitud un tanto infantil, yo creo, ¿eh? por parte de James Gunn, porque vamos, haters, gonna hate, y haters van a ver, y de aquí a que se haga todo lo del DC, eh, el DCU, pues vas a tener ahí, amigo, vamos, <laughs> muchos haters, ¿eh? Pero bueno, veremos, ahora está con el story de, de este Superman, nuevo Superman. Supongo que habrá la gente aquí que estará. Ah, ¿cuál es el rumor que era cierto a mitad, ¿no? ¿Cuál era? ¡Ay, ay, ay! No lo sé. La verdad es que no lo sé. Como yo aún. Yo lo único que sé es que tengo ganas de ver The Flash. Que no es de él, pero ese hace. Acaba el. Todo este DC Universe. Eh, que a mí me gustaba tanto. El DC Universe flipable, le llamaremos. Y, y yo tengo ganas de verlo. O sea, las cosas como son. Estoy aquí intentando ver qué hace Aslan porque lo veo Paso, paseándose por todas partes. Me pone un poco nervioso. Sí, sí, yo tengo muchas ganas de ver la de Flash. Este, lo poco yo creo que, que tengo ganas de ver este verano, realmente muchas ganas de ver. ¿eh? Sí, 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 sí. Así que seguramente intentaré ir el fin de semana al estreno a ver de Flash. Porque es eso, sí, sí. Tengo ganas, tengo ganas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Venga, una indiana Johnson Harrison Ford, Lucasfilm afirma que es posible y alguien lo dudaba. Mi pregunta es esa, ¿alguien dudaba de que iban a seguir eh, la IP de Indy sin él? ¿Vas a ir a ver la, sire la sirenita, Rivas? Yo no, no, me niego, me niego a ver la sirenita un poco bajito me niego a ver la sirenita así lo digo <laughs> ya me dirás qué tal Rivas y hay hay rumores buenos rumores hay críticas que dicen que es la mejor eh, la mejor de Disney ¿eh? del mejor live action de Disney pero es que lo dicen de todas las que salen así que yo no me creo nada ya ya me dirás esta es la escena de la sirenita este fin de semana Así que seguramente si Gonzaga viene la semana que viene la habrá visto. Vamos a ver con esto. Indiana Jones, pues eso. Sabéis que este junio, finales de junio se estrena la nueva de Indiana Jones y el dial del destino, creo que se llama, y que parece que va a dar, va a dar eh, por concluida la etapa de Harrison Ford. Yo creo que es normal ya. Tiene una edad ya para decir, bro. Eh, veremos cómo lo hacen. Esperemos que lo hagan bonito. Aunque ya vimos qué pasó con Han Solo. <laughs> que nadie se lo esperaba aquello. Eh, y obviamente, obviamente. Eh, dice aquí. Bueno, Indiana Jones y el Dial del Destino no ha convencido a la crítica en su paso por Kant. Bueno. La crítica me da un poco igual, la verdad, porque he leído de todo. He leído cosas que sí, cosas que no. He leído que los efectos son un poco reguleros. Eso es lo que me da más susto a mí. Pero bueno, mientras el espíritu del personaje, la aventura y todo eh, se mantenga, pues venga, eh, para mí bien. Y pone que... Parece que la despedida de Harrison Ford se quedará un peldaño por detrás de la polémica Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Eh, dice, ahora Lucasfilm abre la puerta a una posible continuación. Obviamente. <laughs> eh, con otros actores y actrices, eso ya lo sabemos. ¿Y qué más? Dice: Esta es la película final de la saga, es la última vez que interpreto al personaje. Os adelanto que es la última vez que aparece en una película, comentaba afuera hace unos días. Pero al igual que en Star Wars y Marvel, parece que Disney y en concreto Lucas quieren que Indiana Jones continúe de alguna forma en el futuro. Es la última peli de Harrison, así como vemos la saga de Indy. Eh, dice: Quiero decir sinceramente en este momento, esto es eh, Kathleen Kennedy. Dice, en este momento, si tuviéramos que hacer algo, podría ser en series de televisión del futuro. Pero no estamos haciendo nada para reemplazar a Indiana Jones. Eso es todo. Bueno. Que van a ver, que va. Esto yo tengo claro que va a pasar. Aquí va a haber un relevo. Un relevo y. O un reboot, exacto. Rivas. Yo creo que va a ser más un relevo para seguir la saga, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí la cosa, ¿no? pero parece que sí que no tendremos eh, a Harrison Ford pero vamos es que quién se esperaba que Harrison Ford con la edad que tiene iba a seguir haciendo Indiana Jones vamos yo espero que no esperemos eso que al menos le den le den un final digno y bonito ojalá ojalá sea así y y este chulo este chulo ¿Y qué más? Eh, antes de pasar al tema controvertido de Disney, buah, vamos a abrir aquí Hobby Consolas y como siempre me está dando problemas. <laughs> no James Bond. Es como un James Bond, ¿no? En realidad, pero arqueólogo. De hecho, la historia de Indiana Jones es que Spielberg quería dirigir James Bond, no le daban ninguna y le vino Lucas y le dijo, hacemos nuestro James Bond. Pues sale. Eh, pero que sea arqueólogo y así nació Indiana Jones, ¿eh? No, no cambia de actor Bueno, ¿por qué? porque nunca se ha querido cambiar ¿eh? Pero yo creo que podría Nimona, la última película de Bluska Studios cancelada por Disney Estrena su primer tráiler para Netflix Vale, no sé si sabéis De qué va esto, Nimona es un comic indie eh, Si no me equivoco creado por Noel Stevenson Si no me equivoco eh, Muy woke Por cierto eh, que era una película fijaos de eh, los anuncios de, eh, una peli era una, un proyecto que tenía Blue Sky que como sabéis era la antigua eh, eh, compañía de Ice Age eh, Río y todas estas pelis y que absorbió eh, Disney al comprar la Fox y no solo la absorbió sino que la disolvió entonces, eh, tenían el, el proyecto de Nimona, se fue al carajo y vino Netflix a rescatarlo. <laughs> sí, la novia, adivinado así. Vino Netflix a rescatarla. Cuando Netflix hacía esas cosas, rescataba y no cancelaba cosas. ¿eh? Um, así que eh, han hecho... Ah, no. Noel Stevenson, sí, 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 lo he dicho bien. Es un web eh, Así que eh, han tirado Netflix eh, adaptación de Nimona. Y hemos tenido el tráiler que vamos a ver a continuación. Venga, ahí está. Tweet. tweet tweet oh what a peculiar bird you are And <laughs> now go make me a dress make your own dress <laughs> ah! oh! this is the part where you run i'm on fire i'm on fire that's humanity a thing that would be me <laughs> Bueno, pues ahí tenemos el tráiler de Nimona que, bueno, no enseña mucho la verdad. De hecho, no, a mí no me recuerda nada al cómic eh, visto esto. Pero bueno, Burem. Eh, parece que está animado además con este estilo ahora que se ha puesto tan de moda, ¿no? Este del Spider-Verse. Veremos, veremos, eh... No tiene mala pinta, yo igualmente no tengo Netflix, así que el 30 de junio, pues eh, si alguien me deja Netflix, pues la veré. Y si no, pues ya me esperaré. <laughs> sí, 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 es el... Bueno, la animación está que se ha puesto de moda ahora, que es este 3D, imitando al 2D, que veremos en las Tortugas Ninja, veremos en el Spider-Verse, y veremos en todos, absolutamente todos lados. Porque cuando algo se pone de moda, ya sabéis que. Que a tope todo el mundo se pone con esto. Veremos qué tal, veremos qué tal. Eh, ya os digo, el, el cómic tiene un rollo muy woke. Eh, así que veremos si no. No hace enfadar a gente. ¿veis? Dice, Nimona se ambienta en un mundo medieval futurista en el que un caballero llamado Ballister. Bravo corazón, lo acusan de un crimen que no cometió. La única persona capaz de ayudarlo es la propia Nimona, una traviesa adolescente con inclinación por el caos. Bueno, pues supuran. Bueno. Eh, también el tráiler no es que haya enseñado mucho, la verdad. Pero bueno. Eh, era por, por ver algún tráiler, ¿no? Porque no. Luego había otro tráiler, que es posible que ahora es. Es prontito hoy. Que ponga... Bueno, no, no lo voy a poner. Ya lo veremos la semana que viene al igual con Gonzaga. Porque ahora sí vamos a hablar del tema de la semana. Yo esto no sé si estáis al caso, pero esto es, esto es muy heavy. Esto es muy heavy. Y es que a partir de ahora, Disney Plus no solo cancelará eh, series o cosas, sino que las eliminará de la plataforma. ¿Vale? O sea, aquí Willow va a ser una de ellas y yo creo que es un poco la que eh, ha puesto cara a toda este, esta política eh, de empresa que tiene ahora Disney Plus, que es directamente eso: eh, Disney ha anunciado de borrar a Willow, eliminándola de la plataforma, pero eh, no solo, no solo eh, Willow, sino. Una cincuenta o sea, cincuentena de, de, de series y pelis de títulos que va a eliminar, ¡pam! de un plumazo. Eh, y entonces ha habido mucho follón con esto, ¿veis? Esta es la noticia que salió el otro día de Vandal, ¿no? Y que explicaban un poco esto, ¿no? De Willow será eliminada, Disney Plus, Disney inicia una purga en su servicio streaming y borrará contenidos cancelados, ¿no? Y. pero claro. La historia es como Disney es la poseedora de, las, de los derechos, no puede, no puede ir a otra plataforma. O sea, no es como ahora que eh, creo que es... Eh, ¿Cómo se llama? Esta serie que HBO eh, ha quitado, la de los robots, Westwall. Eh, Westwall la ha quitado de HBO, pero creo que para Moon Plus la puede rescatar. Esto no, esto es, esta IP es de Disney y todo lo de Disney se desaparece porque quieren, básicamente, un poco como hicieron con, eh, con Canción del Sur, eh, o con, ojo, Cocoon, que es una peli que Disney quiere hacer desaparecer. Exacto, Rivas, quieren crear una necesidad, yo creo. Entonces la historia es. Eh, eh, dice según un informe de Lime varias películas y programas comenzarán a eliminarse en las próximas semanas. Próximas semanas es eh, pasado mañana. Pasado mañana, ¡pam! Esto, todo esto va afuera. Entre ellos es eso, la cara más visible es Willow. Pero es que lo peor de dos es que Willow tiene seis meses solo. Solo ha estado seis meses en una plataforma y ya la quitan. Entonces era una serie que decían sé que, que la habían cancelado, que no, no se sabía, estaba ahí el showrunner decía eh, no, no, que estamos tomándonos un tiempo, pam, obviamente ni tiempo ni nada, la han cancelado pero claro eh, se ha especulado durante la semana si es por un tema fiscal y ahora ahora os voy a explicar eh, por qué por qué eh, se carga todo esto, porque lo ha confesado uno de los guionistas de Willow pero vamos a ver todo lo que desaparece de, de Disney Plus pasado mañana, porque entre ello está eh, la serie Los Mighty Ducks, <laughs> la serie donde estaba... Eh, bueno, el, este remake, serie de las pelis de los 90, eh, que sí que se dijo se canceló después de una segunda temporada, y después de que la primera Emilio Estevez, eh, no lo renovaron o lo despidieron. Porque no quiso vacunarse. Eh, y entonces siguió sin él. Parece que no le acompañó el público. Obviamente, porque Emilio Estevez es los patos. Y, y la cancelaron. Pero es que luego está eh, Big Shot, que es esta serie con John Stamos de básquet femenino. Fuera. Turner y Hooch, que es esta serie que adapta socios y sabuesos. Fuera. Willow, no os pe no perdáis. El Making of the Willow, a tomar por saco. Eh, el, este documental de wall According de Jeff Goldum, fuera, que es este documental que es como La vida según Jeff Goldum, fuera. Jazz Beyond, que es esta serie que adapta eh, historias de R.L. Stein, fuera de un plumazo. Eh, y, al último hombre, que la cancelaron después de, un, de una temporada, fuera. Eh, la música de Waganda Forever. Bueno, eh, la serie de Captain Face* Dollface. Buah, que hay de todo, o sea, de todo. Hay mucho documental, pero está la serie de Quest. Que si no me equivoco, creo que es la serie esta que sigue. Creo, ¿eh? Si no me equivoco, la serie que adapta la peli de Nicolas Cage, puede ser. Bueno, el remake de Cheaper by the Dozen, que es. Eh... ¿Cómo se llamaba este? Uh, aquella que son muchos en la familia. Bueno, Stargirl Artemis Fowl de Kenneth Branagh. Fuera. La película de Princess, que es algo, una película que se está reivindicando mucho, que es esta película con Joey King, que es como una especie de rey medieval. Fuera también. Eh, pff, vamos, es heavy ¿eh, lo que hay aquí. Earth Tunet que es este tal show eh, con Muppets de la Henson Company, fuera, fíjate, esta la tenía yo para ver, pues ya no la podré ver. Es que, es que, bueno, de todo, de todo. Eh, muchas cosas. O sea, hasta un 50 títulos que se los carga de un plumazo. Eh, Howard, por ejemplo, creo que al final no. Es este documental eh, sobre la figura de, Ho de Howard Ashman, que era eh, compositor de junto a Alan Menken de las bandas sonoras de La Sirenita, La Bella y la Bestia, Pocahontas, de las mejores pelis, ¿no? Entonces ha habido como un movimiento en Twitter para que se mantenga y más ahora que, que va a haber la peli de La Sirenita en cines con canciones de Howard Ashman. Entonces creo que al final estos han regulado han Regulado con Howard y con algo más Creo que no se quede de Wakanda Forever Sí, lo de Willow es muy heavy Muy heavy eh, Yo quiero creer, quiero creer que lo que va a pasar Es que van a hacer como Como hacían en los 90 cuando sacaron los VHS de Disney Que los ponían por tiempo limitado Y luego volvían yo quiero creer que cada X tiempo van a ir volviendo cosas, desapareciendo, volviendo, desapareciendo un poco lo que hace HBO. Un poco lo que hace H HBO. Y a veces lo hace Netflix también, no, no mentiremos. Quiero creer que. Que va a ser algo así. Porque si no. Uf, cargarse Willow de un plumazo me parece heavy, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se había dicho durante la semana, que esto era por temas fiscales, hasta que. Eh, Creo que ayer o antes de ayer, uno de los guionistas de Willow eh, salió a la palestra, porque además, como sabéis, ahora está la huelga de guionistas de Hollywood. Entonces, digamos que todo esto le ha sentado una patada en el culo y dice: Es absolutamente cruel. Dice: Nos han dado seis meses, ni eso. Que es la verdad. Es que ha estado seis meses en parrilla. Eh. Wow, fíjate que se ha encargado Pistol de Danny Boyle, ¿eh? esta serie eh, sobre los ex Pistols. De Danny Boyle, además. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Dice aquí. Dice una eliminación que según Bickerstaff no se trata tanto de ahorro de costes en cuestiones de impuestos, eh, sino que se trata de ahorrar en los dichosos remanentes, los residuals. Qué es ese porcentaje que ganan los guionistas por reproducción de sus obras en diversos formatos? Eh, dice: Antes de que digáis deducción de impuestos, estas series han sido ya lanzadas y por tanto no pueden ser deducibles. Y en el caso de Willow, poseen pues, su propiedad al completo. La única conclusión es que esto es para librarse de pagar residuales durante una huelga. Residuales básicamente son los royalties. Eh, lo que hablaba antes Schwarzenegger de que aún le llegaban royalties del último gran héroe, pues. Para que no le lleguen precisamente los guionistas eh, de Willow, pues se quita. Y si se quita, no lo ve la gente. Y si no lo ve, no han de pagar royalties. Fíjate tú. ¡Oh, oh! Es heavy esto, eh. Es muy, muy heavy. Y dice: Y mirad las bibliotecas eternas de streaming, no son sostenibles. Todos vamos a tener que ajustes en ello, hacer ajustes en ello en algún momento. Pero gastar censurado en una serie y entonces quitarla seis meses después es simplemente un mal negocio pues ahí lo tenemos el gran motivo por el que Disney ya tomado esta decisión es que no quiere pagar royalties lo cual es súper jodido súper jodido porque eh, es que imagínate imagínate todo lo que o sea es que es eso eh, ya no vamos a vivir con el miedo de que cancelen algo, sino de que lo cancelen y eliminen. No se puede ver en ningún lado. En ningún lado, salvo de manera ilegal. Pero claro, Willow será fácil de ver de manera ilegal. El talk show de de la Henson Company, dudo mucho que yo lo pueda encontrar de manera legal. Eh, hay ilegal, porque nadie, nadie ripea eso. Eh, lo cual es, es, es fuerte, sí, sí, es muy fuerte. Eh, pero esto es algo que ya se sabía que iba a pasar en esta guerra eh, de las plataformas que hay en esta streaming war. Eh, pensábamos que Netflix. Netflix ha tomado una deriva, ¿no? Que fue cerrando el estudio de animación y cancelando de un plumazo series como eh, la que hablamos Gonzaga y yo, que nos gustó tanto, y ahora mismo no me acuerdo, que era la serie del director de Attack de Block. Eh, Lock Butanko Cancelada O sea, cancelada como siempre Cuanto más riesgo, más original Fuera Mi teoría es que Netflix solo quiere Emily in Paris, Lord Bridgerton Y Y contenido barato Barato Es mi teoría En cambio Lo de Disney no lo hemos visto venir Y además es que nos ha dado poco tiempo, la verdad Nos ha dado poco tiempo Porque dices Hostia, dame, yo qué sé, dos meses y me veo lo que vas a quitar, pero. Lo dicen aquí, es un, un, una purga. Una purga. Miércoles Adams, exacto. Hostia, no, yo no me puedo creer que hayan cancelado Log Butanco. Y, y miércoles Adams ahí a tope. En fin, en fin, pues este es el movidón que hay ahora mismo con Disney Plus que Es un buen movidón, ¿eh? no sé si estabais al corriente, pero si no habéis visto Willow y queréis verla, tenéis dos días eh, para verla y para recuperar The Princess, que es esta película que reivindican tanto la gente. Yo no la he podido ver, a ver si la puedo ver mañana, no me queda otro día. Y oh, los Mighty Ducks, que por cierto, la primera temporada bastante decente o la serie de la serie John estamos, bueno, o el este biopic de los Sex Pistols de, en formato de serie de Danny Boyle. Increíble, increíble. Sí, sí, nos ha asentado a todos, a los yo siempre he defendido a Disney Plus rival, ya lo sabes, pero esto esto ha sido una guarrada, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que hay, así que son sus reglas y hemos de jugar a ellas. Vamos a pasar a por la siguiente noticia, es una noticia que me he encontrado hoy y me ha hecho mucha gracia Que es que yo no tenía, no conocía nada de esto, lástima no está aquí Gonzaga Que es que los... Eh, se está desarrollando un juego del Inspector Gadget eh, Que lo ha hecho una compañía se llama Microids Y parece que no iba a salir a Xbox y los usuarios eh, han logrado que, que lo hagan en 24 horas por la demanda y, y sí, 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 sí. Va a salir en Switch, eh, PlayStation y PC. Y es un. Y no, no tengo mucha idea de qué es esto, este juego. Pero he estado ahí investigando un poquito. Y parece bastante chulo. Y es que creo que no hemos tenido ningún juego del Inspector Gadget decente. Pero he entrado en la. En la web de la compañía. Y he estado viendo ahí un poco de, de, de imágenes, ¿no? que es este Inspector Gadgetman Time Party. Y, y ojito, que hay cosas chulas, ¿eh? que se ve, se ve bastante chulo, que ahí podréis usar los gachetos, gachetos inventos. Y, y bueno, veremos, veremos, veremos. Pero me ha, llamado, me ha llamado la atención. Inspector Gadget, ah, va, va, Que es francesa la, la compañía. Veremos, si no es esto. Voy, voy a hablar a los Muppets. Sí, 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 sí. Ya voy para los Muppets. Pero bueno, eh, le preguntaremos a Gonzaga. Para el próximo programa. Pero bueno, me ha llamado la atención, simplemente. Pero sí, como dice Rivas, vamos a hablar de los Muppets. Eh, porque como ya sabéis, en Disney Plus, <laughs> nuestros amigos de Disney Plus se ha estrenado una serie que nadie le ha dado bombo, porque yo creo que a nadie le <laughs> No sé, nadie es tan fan de los Muppets como yo puede. Eh, que son los Muppets, los Mayhem. Castellano es una mierda, eh, el título, los Muppets, los Mayhem dan la nota, pero en en inglés es eh, The Muppets Mayhem, que es esta serie, esperemos que no cancelen y hagan ya haga que desaparezca, que digamos que narra como el Electric Mayhem, que es este grupo eh, de los Muppets, donde está Animal, el Dr. Tiff. y y todos los componentes eh, recorren, van a grabar su primer disco, que es porque nunca han grabado un disco. Entonces son 10 capítulos, 10 capítulos de media horita. Eh, eh, están dirigidos, bueno, dirigidos, está detrás de esta serie eh, Adam Goldberg, Adam F. Goldberg, que para quien no lo sepa es, eh, quien no lo sepa es el, el creador de los Goldberg que es esta serie, esta sitcom ochentera, y que hizo fanboys en su día, hizo algunas series así, algunas pelis así, que son así un poco frikis, y que la verdad, la verdad, yo he visto seis capítulos, aún no lo he acabado, pero los seis capítulos que llevo son lo mejor que hemos podido ver de los Muppets en, en años, o sea, años, ¿eh? Eh, sí que es verdad que el presupuesto eh, para los Muppets nunca ha sido el más elevado, siempre ha sido por un poco justo y dices darle un poco de dinero a, a los Muppets para hacer algo chulo, pero y el primer episodio, por ejemplo, me fue un choque muy bestia de buah. Esto se ve un poco, un poco uf, así, pero una vez te metes en la trama y coge la dinámica, coge su dinámica, coge sus eh, running gags. Eh, entiendes a los personajes humanos. Y todo está. Pero muy, muy bien, ¿eh? <laughs> y si os gusta la música, está llena de cameos de cantantes. Incluso aparece Tommy Lee. Tommy Lee Jones. No, Tommy Lee Jones, no, Tommy Lee. Eh, ex marido de Pamela. Eh, aparece Weiral aparecen un montón de, de famosetes, como en todas las pelis y series de los Muppets Y... Y explora un poco cada componente de los Muppets eh, ¿Qué pasa con ellos? ¡Epa! Aslan... Aslan ah, se enfada No le gustan los Muppets a Aslan esperemos a que pare. Eh, así que la cosa es... Sí, sí. Es que no puedo cerrar la puerta, que si no, pobre... Eh, si no se desespera. Eh, entonces, eh, pero incluso... Bueno, un montón, porque es una serie bastante familiar, pero incluso hay un capítulo en que la banda se va al desierto para encontrarse a ella misma, y en vez de fumar peyote, se comen unos marshmallows caducados. Y es que ya hacen como un viaje espiritual a través de... De... De todo, ¿no? Eh, entonces es como... Ojo, eh. Ojo aquí, eh. eh no olvidemos que son los son Muppets. Eh, y... Y ojo ahí. Está muy guay. Yo os la recomiendo mucho. Si os gustan los Muppets a tope, tenéis que verla sí o sí. Si no os molan los Muppets y os gusta la música, miradla. Eh, es cortita. Está guay, realmente está guay. Tiene buenos chistes. Eh, aparecen nuevos Mappets además. Y, y tiene... está hecha con mucho cariño y mucho corazón. Además vemos ahí un, un baby animal. Eh, se explica la historia de animal. Y sale de bebé, que es muy mono. Y, y bueno, veremos porque según Adam Goldberg, eh, su plan es hacer un Mappet Universe. Eh, así que espero que eso pase. Mappetverse dijo eh, hacer más cosas de los Muppets Y yo no he acabado de verla, me quedan cuatro. Así que no sé si hay algún cameo de los otros eh, Mappets o teleñecos. Espero que sí, ¿no? Espero que sí. Pero yo, como fan de Henson, ya sabéis que hicimos el programa de Henson, eh, me lo estoy pasando pipa con el viaje. Eh, y echaba de menos algo así, ¿eh? porque vamos, lo que hemos tenido últimamente o los teleñecos no tiene nombre, ¿eh? no tiene nombre. <laughs> Yo, a ver, la de la Casa Encantada estaba bien, pero uf, hemos tenido ahí unos, unas cosas más malas. Así que, eh, para acabar hoy, voy a poner un poco más de luz, para acabar hoy he pensado, que aquí, como fan de los teleñecos, podría hacer o podríamos hacer eh, una tier list. Que esto está muy de moda en Twitch, eh, ya lo sabéis. De las películas y especiales de los teleñecos. Aslan, vine aquí. No sé qué le pasa, Aslan. Está yendo por, to por todas las habitaciones como un loco. Pues había pensado hacer una tier list. Eh, de todo lo que se ha estrenado de los teleñecos en español, todo lo que esté ha doblado al español porque hay muchísima cosa, hay muchísimos especiales que no han llegado entonces he pensado, bueno, para acabar y para hablar de algo que también me gusta a mí, ¿qué os parece si hacemos esto? para quien no lo sepa una tier list es esto y es ordenar eh, todo lo que se ha estrenado de los teleñecos como, pues, de... yo he puesto eh, puntuaciones de colegio, un poco. Bueno, un poco no, de las de antes, porque ahora ya no son así. Pero bueno, si queréis darme la opinión de las que habéis visto, pues estaría guay aquí hacerla entre todos. Así que venga, empezamos. Y así hoy acabaremos prontito. Vale, tenemos aquí de primera: esto es eh, cuentos clásicos con los teleñecos. Que si no sabéis lo que es, es. Eh, pues. Eh, Salió en los 90 más o menos y mmm, adaptaban eso. Pues creo que seis cuentos clásicos. Era Ricitos de Oro, El, el Traje Nuevo del Emperador, Los Tres Cerditos y algunos más. Pero con personajes, los teleñecos y con chistes recurrentes de ellos. Chistes absurdos. Y estaba bien, estaba bien, estaba simpático. Eh, Se puede encontrar en español. Creo que de hecho está en YouTube, si lo queréis ver. Así que estaba bien, bien simplemente. Muchos He chistes... Eh, un humor noventero, no tan el ochentero de, de Maple Show, pero estaba bien, estaba bien. Eh, esto salió en VHS, ¿eh? lo sé porque yo lo tengo. Vale, y ahora la siguiente es una más moderna que se llama... Mira, vamos a hacer una cosa y lo voy a poner aquí para ir buscando. Ponemos en Film Affinity. Para que veáis cuál es cada una. Y lo vamos buscando. Eh, estos son los Muppets. Uf, los Muppets en Navidad, carta Santa Claus. Es que te la marinera, eh. con Boopy Golver, eh, de cameo. Vale, esto es del 2008. Esto es de lo más moderno que se ha hecho. Y es otro especial navideño, los teleñecos. Uno más. Hay tropecientos. Pero este es el último. Y es eh, la típica historia de que creo que es Gonzo. No. Una niña que tiene problemas de que su papá llegue a casa, no sé qué, eh, envía la carta a Santa Claus. Eh, los teleñegos están en correo, se escapa y deciden ir ellos a entregársela a eh, Santa Claus en persona. Que como que Buppi me cae mal, me cae muy mal, Buppi Golver. No, no soporto Sisterak. No soporto Sisterak. Es que no sé, además, después de ver Dino Rex, que la vimos aquí en Watch Party y uf, qué película más mala. Bueno, para esta película de los Muppets, este especial que es cortito, como ya hemos visto son 60 minutos, es eh, flojo, flojo. Eh. Es flojeras, flojeras. Eh. Lo pondremos en suficiente porque no me gusta suspender las cosas. eh <laughs> Flojo, flojo. Eh. Y cameos, flojo, flojo. Vale, aquí tenemos otro especial de Navidad. Que es Los Teleñecos. Esta es. Eh, es los Teleñecos en Navidad. Que esta. Creo que aparece Wuppy Golbert también. Ah, exacto. Aquí está Wuppy Golbert. Eh, que esta es, es Qué bellos vivir, pero con los Teleñecos. Básicamente. Eh, qué bellos vivir con los Teleñecos. Eh, la rana Gustavo piensa. Eh, pf, ¿Qué sería de su vida si no hubiese conocido a los teleñecos? Eh, sale David Arquette, no te lo pierdas. David Arquette, acabadísimo. Eh, Matthew Lillard, acabadísimo. John Cusack, bueno. Estos es del 85. hay eh, del 2002, 85 minutos. Eh, esta salió en DVD. Esta también. Es flojeras, flojeras, ¿eh? Por Buppi. Sí, por Buppi también. Eh, ponemos un suficiente porque no quiero suspender. Venga, va. <laughs> Venga, ahora vamos a los teleñegos. Ahora vamos a la una buena. Teleñegos en el espacio. Esta la habéis visto, ¿no? Decidme que la habéis visto. La última peli con Frank Oz. ¿eh? Teleñegos en el espacio. Es esta película donde... Buscan el origen... De Gonzo. De qué ha pasado. De Gonzo qué es. Si Gonzo es un... Es una especie de encuentros en la tercera fase... Uy, que me equivoco. Encuentro la tercera fase ¿eh? con Gonzo. Que os he de decir que está bastante guay. <laughs> está bastante guay. Así que yo la voy a poner notable. Es notable. Aquí no sale Whoopi Golver. Seguimos. Tenemos eh, los Muppets en la Mansión Encantada. Que este último, este último especial que hizo Disney. Que lo hacía dentro de la Mansión Encantada. De la atracción. Que era una manera de hacer publicidad de la Mansión Encantada. De la atracción que la volvían a abrir y me di un especial de Halloween que está bastante guay está bastante guay ¿no? yo lo pondría en notable, está bastante guay ¿qué más? seguimos aquí para bingo, tenemos antes de la secuela de la peli del Segel vamos a ir a esta Muppets Now, que es Muppets los, eh, aquí y ahora y es esta serie de Disney Plus, que fue la primera serie que hicieron de los Muppets, que está hecha como con móviles. Y es como, como la peli que ya de Vigalondo de Sasha Grey, pero con los teleñecos. Y es un auténtico desastre. Desastre. Eh, Muppets aquí y ahora se llama. No la veáis, no vale nada. Eh, esta me la dejo para después de la del Segel. Venga, vamos a ver. Los teleñeros en la isla del tesoro. Esta sí que la hemos visto. Eh, Noventera. Dirigida, si no me equivoco, por el hijo de Henson. Isla tesoro. Ah, la dirige Brian Henson. Y tenemos a Tim Curry como eh, John Silver. Es esta adaptación de la isla del tesoro. Como hicieron con uf, Cuento de Navidad. Y es una peli muy guay. Muy bien hecha y muy guay, ¿eh? Así que lo vamos a poner. Vamos a dar un sobresaliente. Aunque a mí me gusta más los teleñegos en el espacio, ¿eh? Mira que te digo, ¿eh? Nada, pondremos al mismo nivel porque sobresalientes son palabras mayores, ¿eh? Pero bueno, sigo aquí recomendando cosas de los teleñecos. Como el show de los teleñecos, que este sí es el clásico, el clásico de los 70, clásico hecho por Jim Henson, que lo tenéis en Disney Plus y no lo eliminan, así que a verlo. Y esto es una obra maestra, tal cual. Creo que hay seis temporadas, cinco o seis temporadas, y es maravillosa, es lo mejor, no lo mejor que se ha hecho los teleñecos, pero casi, casi, pero como de lo primero. Eh, lo que no está doblada la tenéis subtitulada porque no se llegó a doblar entera nunca y se llegó a dar eh, un par de canales y de aquella manera pero pero bueno ahí está ahora que hemos tenido ocasión de verla vela por favor vale luego tenemos los teleñegos en, cu en eh, el, el cuento de oz ¿eh? Uf. Eh, mago de Oz. Los teleñecos y el mago de Oz, que fue este acuerdo de tres películas. Que eran Los Teleñecos eh, Cuento de Navidad, Los Teleñecos y La Isla del Tesoro. Y los teleñecos el cuento de Oz. Que esto eh, y el Mago de Oz, que esto es con Ashanti de, de Dorothy. Y sale Tarantino por en medio. Imaginaos. Esto es malo. Y sale Boopy Golbert también. Eh, esto es malo, malo, malo. Eh. Es pues posiblemente de lo peor que se haya hecho. Los teleñecos sale Buppy Golver otra vez. Y para salir Buppy Golver. Bueno, luego tenemos el especial de los teleñecos de Navidad. Este especial os hablé en el, especi en el programa de Navidad. Que esto es. Eh, lo tenéis en YouTube también. para vale, yo me lo pongo cada Navidad. Cada Navidad. Esto es para mí. Cada Navidad, no falla. Creo que llevo como 15 años viéndomelo cada Nochebuena. Cuando llego después de la comida, de la cena de Navidad, ahí de la cena de Nochebuena, llego y me pongo este especial que acaba con, vill con villancicos. Y a día de hoy, después de haberlo visto 15 veces, aún me río. Es un especial donde eh, aparecen eh, los teleñecos, los fragel, el barrio Sésamo. Y todos a la vez. Esto es... Eh, es, es, es una obra maestra. <laughs> no tengo más palabras. Miráoslo, miráoslo. Luego tenemos los eh, teleñecos en Disney World. Que esto fue un especial que se hizo. Eh, que los teleñecos iban a Disney World de Orlando. Eh, yo lo recuerdo en su día. Lo dieron en la primera. Y no he vuelto a conseguirlo en castellano. Está en inglés por ahí. De hecho, era lo que tenía ahí atrás hasta hace poco. Eh, pero no está en castellano. Pero lo recuerdo gracioso. ¿Y cómo se ha doblado al castellano? Pues eh, lo pondremos en bien. Estaba bien. Eh. Si en Navidad tienes que ver los Rivas, ahora verlo ahora. Acaban cantando villancicos, pero como 10 minutos de villancicos, ¿eh? Ahí a full, ¿eh? Y está en castellano, ¿eh? Eh, tenemos lo, otra serie que es eh, Muppets Tonight o Los Teleñecos Con Que era la serie de Los Teleñecos de los 90 que daban en el Canal Plus No sé si os acordáis, yo la tengo toda grabada en VHS Porque me la grababa Y esta serie la dirigía Brian Henson, el hijo de Henson Y nunca se ha editado en DVD, no está en ninguna plataforma Y no sé por qué, yo la tengo en VHS eh, Si buscáis... También la podéis encontrar, donde tenían invitados como John Goodman, Michelle Pfeiffer, eh, yo que no sé, Buppy Goldberg. Tenían invitados guays, muy guays. Sandra Bullock hacían una parodia de Speed. Buenísimo. Además, tenían un nuevo presentador, no era La Rana Gustavo, era Clifford, tenían eh, a Johnny Fiama, que era un crooner eh, Personajes nuevos. Tenían a Jamela Anderson. Hombre. Hombre, hombre. todo lo que sea con la rana Gustavo para mí. Y esto, esto para mí es maravilloso. O sea, este es mi zona de confort. Cuando la gente eh, está triste y se pone siempre lo mismo en bucle, yo me pongo eh, la serie de Los 90 de los teleñegos en bucle. Eh, me las he de memoria. Así que... Qué, qué bueno, qué, qué viva. Luego tenemos Los Teleñecos. Hoy vais a acabar de Teleñecos. Este, esta Taller List sonaba mejor en mi cabeza, ¿eh? os sea, eh, Manhattan no. Pero es que, amigos y amigas, no, hoy no hoy, esta semana no había muchas noticias, ¿eh? es la gran verdad. El gran golpe de Los Teleñecos. Yo he de decir que esta la he visto solo una vez. Y no me acuerdo. ¿Sale John Cleese? No me acuerdo de nada. Y la dirige Henson y no me acuerdo de nada. Pero recuerdo estaba bien. Bien. Y ahora sí, tenemos... Eh, Teleñegos en Cuento de Navidad. Película de Brian Henson. Eh, otro de mis clásicos. Esta me la pongo en Navidad. En Nochebuena en especial y en Navidad la película. Eh que decir, Michael Caine, eh, Dickens, obra maestra. <laughs> obra maestra. Aquí tenemos la primera película de Los Teleñecos, que aquí se llaman Los Teleñecos, Van a Hollywood, que es en la que se conocen todos los teleñecos. Es una rom movie donde se conocen y donde sale eh, la rana Gustavo cantando Rainbow Connection. Eh, me las sé en memoria, la he visto millones de veces, así que. <laughs> es otra obra maestra. Se nota que me gustan mucho los teleñecos, eh. Y he de decir que Los teleñecos en el espacio me parece mejor película. Eh, que ponerla notable. Luego tenemos esta serie del ABC, que nunca salió en España, así que no sé por qué la he puesto. Pero que es esta que intentaron hacer los adultos a los teleñecos. Y a mí me indignó. Intentaron hacer como un de office con los teleñecos. Y he de decir que yo me indigné. Me indigné del todo. Hablaban de drogas, de sexo. Eso no me gusta. A mí los teleñecos me gusta sean teleñecos. No esto. <laughs> vale, y ahora tenemos la película de Jason Segel. Esta que... es como Esta es la película de los teleñecos que le gusta a la gente y no le gustan los teleñecos. Eh, lo cual... No es una mala, mala peli. Sale Jason Segel, sale Amy Adams. Eh, está hecho mucho cariño, pero tiene cosas del lore de los teleñegos que hacen enfadar mucho a los fans. Eh, pero a mí en su día me gustó mucho, ¿eh? Es de decir, lo fui a ver dos veces al cine. ¿A ti te gusta Rivas esta o no? ¿Alguien, ¿alguien ha visto algo de esto? Solo los, lo he visto yo. Eh, hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Ganó, al menos ganó el Oscar a mejor canción, ¿eh? y entonces y es cuando pasaron a llamarse en España los Muppets por temas de licencia a mí para mí siempre serán los teleñegos y luego hicieron esta secuela que salía Ricky Gervais ¿eh? en la <laughs> vale vale Pues rivas eh, hoy no, no no ha sido hoy no es, hoy no es tu noche noche bobe ¿eh? Eh, la secuela que no estaba mal, estaba mal, pero estaba por debajo. Pues ya voy rápido, ya acabo rápido hoy. Y aquí tenemos la serie, serie nueva de Disney Plus, de los Muppets Mayhem, que para mí es sobresaliente. Sobresaliente. Y ojo, los teleñecos conquistan Manhattan. Es una muy, muy buena peli. Está muy guay, realmente. Es un gran musical. Que la pondremos en sobresaliente. No pasa nada arriba si. Sí, sí. Ya te he dicho que, que sonaba mejor en mi cabeza todo esto. Eh... No, lo no voy a salvar, pues. Pues así se queda mi clasificación de los teleñecas. La de Navidad está aquí arriba. Las dos de Navidad están aquí arriba. Las dos series están en excelente. La de los. 70 y la de los 90 y la primera película está en excelente porque es una obra maestra. Luego pondríamos Los Teleñegos en el Espacio, la serie nueva de Adam Goldberg de los Muppets Mayhem y Los Teleñegos Conquistan Manhattan que es una gran película. En Notable he dejado el especial de La Haunted Mansion, La Isla del Tesoro y esta nueva versión de Jason Segel donde da más importancia al mapa que ha creado él. Y a los Muppets de toda la vida, y luego en bien tenemos los cuentos clásicos. Y los teleñegos van a Disneyland, el gran golpe de los teleñegos, y este eh, Muppets most wanted. No me acuerdo cómo se llama el tour de los teleñegos. Creo que se llama en, de los, el tour de los Muppets, Creo que se llama en, en castellano, y es más que nada por Ricky y eh, luego tenemos estas cartas a Santa, que son un poco flojeras. Este que bellos vivir con los teleñegos, que es también un poco chusco. Y he eh, suspendido, suspendido esta última de los Muppets aquí y ahora. Los Muppets en el mago de Oz, que es infame. Es posiblemente la peor peli que se ha hecho. Y la serie del ABC, eh, donde intentaron que los Muppets, que de, estaba detrás, eh, la gente de Big Bang. Theory, donde querían que los mapes fueran adultos. Y amigos y amigas, a mí eso no me gusta. Los mapes son mapes y son inocentes. Lo dejamos hoy aquí. Eh, se nota que hecho de menos a Gonzaga hoy. <laughs> Porque estas cosas no me pasan con Gonzaga. O sí, pero las llevo mejor. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Eh, iros a ver, Willow, antes de que la quiten de Disney Plus. Y nos vemos este domingo. Espero yo que esté mejor anímicamente también. Eh, pero este domingo vuelve Cruz. Cruz Delgado, Sánchez. Y vamos a hablar de un tema que me flipa. Que es de pelis que creemos que son de Disney y no lo sé, y no lo fueron. Eh, lo llamaré la Disney Exploitation. Y hablaremos de películas como Gully. <laughs> hablaremos de películas como La Espada Mágica. O Anastasia. Así que va a ser un programa guay. Será a las 7 de la tarde este domingo. Eh, yo me estoy viendo muchas películas, me lo estoy preparando mucho para eh, hablar guay de ello. Así que nos vemos este domingo. Eh, y mientras, dame ánimos eh, que, que los necesito. Así que, la, nos vemos el domingo. Pasarlo bien, sé buenos y buenas. Y nada. Nos vemos entonces, así que... Los dos... Eh llegado hasta Hollywood, los teleñecos llegan a Hollywood, ¿ok? Hollywood, sí, yeah. llegamos, yes. you Hollywood. grand star. Dame un besito, Gustavo, Dame un besito, un kiss me. Mira, mira, a mí Gustavo todo el día. No, 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 no. no, muchito, no. no, no, no. A no. ay, gordo, y aquí cariño mío en toda la boca. Ay, ay, se se muere. Bueno, ya además ya sé que han salido unos. Uno más, más, uno más, uno más. Ay, besame, no, no, no. no, no, no. no. yo, no. yo María te With me You married with me You marry Yes ya tengo marido Adiós Adiós a todo el mundo, eh Venga, y contribuí en este canal Que es la leche Si este inventito ha gustado Regálelo a su mamá Y a la vecina de al lado